Me voy contento, me voy satisfecho y recompensado por esta gente. Ya vieron que Averno no nada más es un rudo, sino Averno es un luchador que deja todo allá arriba. La gente se dividió porque también ve la calidad de Averno. Místico sigue siendo el luchador a vencer, pero ya lo vio que su palanca no va a ser eterna. Ya vio que Averno no viene jugando. Si hoy se le acercaron las cuerdas, la próxima vez le vamos a empezar a meter a la lucha. Y vamos a decir que no sea sin tomar las cuerdas, que sea rendición total. Ya veo que si hoy no hubiera habido cuerdas, el campeón sería yo. A ver, no, ahora dice Místico que él aceptó esta lucha con la condición de que aceptara esa máscara de la patadillera. Ya lo platicábamos la semana pasada, tú también estás dispuesto a esa lucha. Creo que mi primer objetivo se llama la máscara de Místico. Y no voy a quitar el dedo del renglón hasta demostrarle a toda la afición que Averno no viene a jugar. En algún momento ya vio Místico que soy el luchador que más, con más le ha batallado, con quien más sangre y sudor ha derramado. Pero bueno, vamos a dejarnos de palabras y vamos a esperar cuando esa fecha se acerca. Averno, al final de la lucha, en un gesto de profesionalismo, eres tú quien le coloca a Místico el cinturón. El hecho de reconocer a los grandes no te hace ni más pequeño ni cobarde. Al contrario, la gente reconoce cuando alguien se brinda al máximo. Esta noche la gente hubo apoyo tanto como para el Príncipe de Oro y Plata como para un servidor. Pero bueno, en algún momento me voy contento porque la gente, vuelvo a decirlo, mucha gente dice mi casa, la Arena México, mi casa. Yo no pude decir mi casa cuando regresé. ¿Por qué? Porque es bien fácil decir que de aquí salí. Pero cuando tú, la gente te reconoce el trabajo arriba de un ring, el desempeño, la misma gente hace saber que esta es tu casa y de aquí provienes. Entonces, hoy me voy con eso en mi mente, que la gente volvió a arropar a Averno y la gente volvió a acomodar a Averno como del Consejo Mundial. ¿Cómo describes estas 3 semanas de enfrentamientos con Místico? Además, bueno, de... Místico sigue siendo el rival a vencer y en algún momento estamos trabajando fuerte. Creo que la gente vio un gran desarrollo luchístico de las dos partes, pero bueno, no nada más se queda con un desarrollo. Vamos por la máscara y en algún momento lo que me llevo, vuelvo a decirlo, es la satisfacción de que la gente haya reconocido el desempeño tanto de Místico como de un servidor. A ver, ¿no crees que hoy la suerte no estuvo contigo? En varias ocasiones aplicaste esa palanca, pero en varias ocasiones también muy cerca de las cuerdas que hizo que se rompiera ese castigo. Vuelvo a decirlo, ¿no? Místico pensó que la mística nunca iba a tener ahora sí que contra llave, ¿no? Pero la gente lo vio y vuelvo a repetirlo, a lo mejor no es escudarse porque de excusas no tiene que vivir el luchador. Si no hubiera habido cuerdas, Místico no hubiera visto cómo romper esa llave. Entonces, él luego fue a refugiarse en las cuerdas porque sabía que no iba a encontrar salida, ¿no? Bueno, en algún momento, no nada más son pretextos, vamos a seguir obviamente trabajando, pero ya vieron que la mística también tiene solución. Ya lo decía Averno, sabía el lugar al que regresaba y lo... que tenía que estar físicamente preparado. Hoy creo que también se ha demostrado, ¿no? También esa parte, la parte física. Creo que sí, la gente vio que no nada más Averno venía por palabras. Creo que lo que en algún momento piensa Averno es que toda esta gente, el primer viernes espectacular que tuve la oportunidad, la gente me recriminó por venir a luchar la Místico de una forma ruda, agresiva. Hace 8 días le gané limpiamente y hoy lo que me llevo, vuelvo a decirlo, es el reconocimiento de toda esta gente de la Arena México. Como lo dije en tiempo anterior, es una gente dura, exigente, pero también que cuando tú sabes, que cuando tú te entregas al máximo, la gente sabe quién es el luchador arriba del ring. Hoy puedes decir que estás en tu casa, pero ¿cómo fue el sentimiento o la primera función? ¿Te sentiste extraño? No me sentí extraño, pero vuelvo a decirlo, mucha gente dice, es mi casa. Yo puedo decirlo 1000 veces, no es mi casa, pero creo que la que te dice, quien te enseña que es tu casa es el público. El público es el que dice, es Averno, es el Averno que salió de aquí, es el Averno que viene a luchar, es el Averno que conocimos. Y él es el mismo que te va a recaminar, pero también el mismo que te reconoce. Tú siempre vas a ser de aquí y creo que él es el que me está abriendo la puerta para volver a decir que Averno, su casa es el Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí quedó claro que la afición también extrañaba al amo de las tempestades. Bueno, yo creo que hay tanto talento en el Consejo Mundial de Lucha Libre que no es que extrañara a Averno, sino a lo mejor lo que quería ver son estos encuentros encarnizados con Místico, porque obviamente Místico tiene grandes rivales y hay grandes luchadores rudos, un Último Guerrero, una Euforia. Vieron que hoy, como lo dije, fue el campeón
de la gran alternativa. Y bueno, creo que luchadores siempre va a haber en el consejo al 100% en toda la extensión de la palabra. Pero bueno, Averno viene a buscar lo que en algún día tomó parte de él, que más bien la gente reconociera que era del consejo. Yo no podía decir porque las palabras se las lleva el viento, pero creo que la gente hoy reconoció que Averno sigue siendo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Averno, ¿buscarás alguna alianza aquí en el consejo con alguno de los luchadores? Claro que sí. Vuelvo a decirlo, este torneo de la gran alternativa dejó a Averno con el ojo cuadrado por los grandes exponentes que ya están y por los grandes exponentes que todos participaron, tanto rudos como técnicos. Pero bueno, ya lo vieron que está el Coyote y puede haber muchas, muchas sorpresas. Averno va a buscar una forma de hacer una agrupación y por qué en algún momento no volvemos a enfrentar a los depredadores, a, no sé, a Místico y aliados, a quien él quiera ponerle, a los mismos infernales. Llámense como se llamen, Averno no viene a pedirle permiso. Y el que se ponga de mi lado, obviamente, vamos a ver siempre hacia la cima.